Comenzamos con un duro golpe a la delincuencia. Esta madrugada se efectuaron 15 allanamientos, 4 en Puerto Viejo, 3 en Manta, 2 en Riobamba y 6 en Quito. 8 personas fueron detenidas. Se presume que los sujetos se dedicaban a la comercialización de motos de lujo que adquirían en el extranjero y las traían al país en partes. En la región, según investigaciones, de manera fraudulenta legalizaban los ciclomotores para venderlos. Cada moto está valorada en el mercado nacional en $25,000. 8 motos fueron incautadas durante los allanamientos.